Pasó una tragedia el día de hoy, algo de no creerse, es una historia lamentable. Esto en el municipio de Guasave. Murió de un infarto, al parecer, Alejandro Pimentel, ex líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, quien estuvo al frente más de 18 años de este gremio sindical en la región de Guasave. Pero cuando su hija se entera de la muerte de su padre, de Alejandro Pimentel, choca contra una motocicleta y mata a una mamá y a su hijo, esto en Guasave. Vamos con Ernesto Torres, tú tienes más información de lo que sucedió. Muy buenas tardes. Así es, José. Buenas tardes, auditorio de Luz Noticias. Como ya lo comentas, tras recibir la noticia de que su padre, Alejandro Pimentel Medina, fue encontrado sin vida. Su hija conducía a toda velocidad al domicilio donde fue encontrado, pero a medio camino invadió el carril contrario y atropelló a un joven y a su madre, quienes viajaban a bordo de una motocicleta y quienes lamentablemente perdieron la vida en ese accidente. El hecho se registró esta mañana, cerca de las 9:20 horas de hoy, lunes 22 de abril, en la carretera que conduce de Guasavito a San Pedro Paredes, justamente en medio de la comunidad de Guasavito, donde pues invadió el carril contrario presuntamente. Información recabada indica que la joven, identificada como Alejandra Pimentel Macías, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Bugambilias de la ciudad de Guasave, conducía un vehículo de la marca Nissan de la línea Sentra color gris con placas de Sinaloa, en el cual viajaba presuntamente exceso de velocidad y al circular sobre la calle principal de Guasavito invadió el carril contrario debido pues a que viajaba pues apurada a ver la noticia de su propio padre. Y bueno, luego de esto, de que recibiera la noticia de que su padre, el ex líder sindical del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Guasave, había sido encontrado sin vida en el rancho de su propio padre. Bueno, esta joven fue cuando invadió el carril contrario, impactó a una motocicleta de la marca Italika de color negro, modelo 2015, en la cual viajaban dos personas. Al parecer, se dijo pues que era madre e hijo quienes circulaban en sentido contrario en ese momento, en los otros carriles más bien. Y bueno, tras chocar, la joven maniobró e intentó pues evitar al momento del impacto. Sin embargo, la maniobra pues no pudo pues ser controlada debido al exceso de velocidad al que conducía esta joven y chocó, se impactó contra la cerca perimetral de una familia que se encontraba, pues una casa que se encontraba justamente en ese costado. Después, la joven terminó volcada hacia uno de los lados, la camioneta quedó, vaya, con los neumáticos de lado. Por su parte, los motociclistas salieron proyectados, quedaron a distancia, a varios metros de distancia uno del otro, y bueno, lamentablemente nada pudieron hacer para salvarle la vida. Cuando llegaron los paramédicos, dos motociclistas, padre, la madre y el hijo, ya lamentablemente no contaban con signos vitales, mientras que la joven se encontraba con lesiones de consideración, fue auxiliada y trasladada a un hospital público donde recibe atención médica. Al momento no se han dado mayores detalles sobre su salud. Sin embargo, pues quienes perdieron la vida en ese sitio respondían en vida al nombre de Ana Julia Alvarado López, de 52 años de edad, y Cristian Jesús Pérez Alvarado, su hijo, de 19 años de edad, y ambos tenían el domicilio en la comunidad de El Chino de los López del municipio de Guasave. El personal de la Dirección de Movilidad Sustentable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guasave acordonaron el lugar de intervención y dieron aviso a la policía de investigación, y poco después el personal de servicios periciales se hizo cargo, donde pues estuvieron algunos momentos, y justamente pues el personal de la fiscalía se dirigía a realizar las diligencias de su padre cuando esta joven pues enlutó a una familia al enterarse de esta situación. Y bueno, desesperadamente quiso llegar rápido, pero provocó una tragedia, José. Es la información por el momento. Muy bien, entonces el papá Alejandro Pimentel murió por causas naturales, es la información que se tiene, Ernesto. Efectivamente, José, se dice que murió por causas naturales en un rancho donde él habitaba, el Colorado, que pertenece pues al Burrión, y justamente esta mañana fue localizado sin vida. Él tenía actividades que iba a realizar durante este día en la capital del estado. Sin embargo, pues esta mañana su familia, luego de que no se reportara, su familia acudió al rancho donde él se encontraba y fue localizado, se dijo, recostado sobre una hamaca. Al parecer se quedó la noche de ayer. Se desconoce exactamente la hora en la que falleció, si fue en horas de la noche de ayer domingo o durante ya la madrugada de hoy. Lo que sí, pues, que al momento de ser localizado ya presentaba rigidez en su cuerpo, es decir, que ya tenía varias horas de haber perdido la vida. Y lo que sí se aclaró por parte de las autoridades es que además, pues, tenía un tiempo con enfermedades de diabetes e hipertensión y que su cuerpo no presentaba ningún
signo de violencia, por lo que todo indicaba pues que se trató de algún infarto mientras se encontraba dormido o bueno, que quedó recostado en esa hamaca. Bueno, gracias por este reporte, Ernesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pendientes. Pendientes. Es una historia difícil la que va a vivir la hija de Alejandro Pimentel. Lamentablemente, por ir desesperada para ver a su padre, atropella a madre y a hijo, pierden la vida, y enterarse que su papá está muerto también ha de ser un shock muy fuerte para Alejandra. Alejandra, así se llama, Alejandra Pimentel también, como su papá. Bueno, pues en paz descanse este líder sindical, y pues va a tener una situación muy complicada